presentación tan bonita que has aplicado con tus alumnos, donde veo que has resaltado mucho el saber local. Me gustaría saber cuál para ti ha sido la actividad más significativa, la acción más significativa que has trabajado con tus niños para aprovechar todos los saberes del contexto, los saberes locales. Bueno, durante el año hemos aplicado bastante recolección de lo que son sus saberes previos, pero una de las más resaltantes ha sido cuando hemos ido con los niños a la feria, ya la feria de la papa y el maíz, en donde ya los chiquitos ya pudieron observar qué animales habían, qué productos han traído, y en base a eso hemos podido sacar diversos temas como para los niños, ¿no? En demás áreas, ¿no? Como es en matemática, lo que es el peso, en comunicaciones hemos hecho textos. ¿Has aplicado alguna ficha para que recogen los chicos esta información? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, hemos aplicado una ficha de tipo entrevista también, y uno donde pueden ellos anotar más o menos todo lo que observan. Ya. Especialmente en ¿Cómo hemos utilizado en el aula esos resultados, esa información? Por ejemplo, para el área de matemática, ¿cómo las ha utilizado? Ya, por ejemplo, en el área de matemática hemos elaborado también lo que son problemas de acuerdo a los animales que ellos han visto, ¿no? Ya. Como también, también los productos, lo que son la pera, el membrillo, también hemos tratado de relacionar algunos problemas para que salgan del contexto de lo que ellos han vivido ese día. Ya. También hemos visto lo que son cantidades, ¿no? Ya. En el caso del peso, hemos visto lo que es el arroba, el quintal, ¿no? ¿Cómo lo has visto los chicos con esta actividad? ¿Cómo estaba su actitud? Es que esta actividad nosotros la hemos llevado mediante un proyecto. Ah, ya. Entonces ellos han participado de ese proyecto, ellos han, nos han empezado a dictar qué podemos hacer, qué temas podemos abarcar, digamos, con la visita a la feria que hemos hecho, ¿no? Ya. Entonces eso estaba planificado. Entonces ahí es donde ellos mismos toman interés de crear problemas relacionados quizás a eso. Igual, ¿no? Trabajar lo que es el sistema de medida en el caso del peso. Entonces, ellos mismos han participado y han colocado, ¿no?, todos los textos que hemos podido hacer. ¿Y cómo? Ah, ¿también has aplicado diferentes tipos de textos? Claro, hemos hecho rimas, en el caso del membrillo, pera. De textos también. Claro. Dime, Joana, ¿crees que es muy significativo realizar este tipo de sesiones en proyectos? Sí, sí, porque los chicos se sienten más partícipes de los proyectos, sienten que ellos mismos están, ¿cómo les digo?, planificando, ellos mismos están más interesados, más comprometidos, y ellos van con la mentalidad de observar todo porque saben que después lo van a aplicar en el aula. Ah, ¡qué bien! ¿Cuál es la mayor dificultad que has tenido? Bueno, la mayor dificultad, bueno, un poquito en el orden quizás, pero no tanto. ¿Los padres y familia colaboran contigo? Sí. Ya. ¿Has gestionado, por ejemplo, los permisos con el director? Claro. Sí. ¿Los chicos fueron los que hicieron? Sí, ellos elaboraron su propio permiso. Ah, así como elaboramos la nota, sí, sí. Ellos también elaboraron su propio permiso pidiendo la autorización de sus padres. Bien. ¿Qué otra? ¿Cómo has evaluado los resultados de este trabajo? Bueno, la evaluación primero ha sido mediante la observación, ya, para ver cómo ellos van también registrando sus datos. Otro ha sido mediante pruebas, prácticas de desarrollo, donde están dependiendo del área también que les he dado. Y otra evaluación es también cuando ellos mismos han trabajado con su material concreto, en el caso de matemática o algo. ¿No crees que la ficha que tú has aplicado sería como un instrumento de evaluación? Sí. ¿Para de qué manera han registrado, ¿no? También. ¿Cómo podrías tú, qué aspecto podrías tú mejorar en lo que la planificación que has tenido? Bueno, otra planificación podría ser... Dentro de la planificación, lo que has llevado, ¿qué aspecto tú crees que puedes mejorar para otro proyecto que pudieras realizar después? Uno, seguir averiguando, bueno, todavía como estamos en este mes, todavía no quedamos meses por trabajar, sobre qué otras actividades también se realizan acá como para poder empezar de ahí para jalar al proyecto, ¿no? Bien. Entonces, ¿crees tú que el niño, mientras más conoce su contexto, su lugar, puede proponer soluciones a los problemas que haya? Sí, claro, sí. De hecho. Ya. También un niño que conoce, ¿tú crees que podría promocionar el turismo de su ciudad? Claro, claro que sí. Mediante afiches, pueden elaborar afiches, pueden hacer trípticos, ¿no? Claro. ¿Tú podrías entonces con los niños planificar una actividad de cómo ellos... como dices tú, haciendo afiches o en revistas, hacer un mini proyecto, un proyectito para poder promover el turismo de Tarata? Claro, sí, ellos por ejemplo ahora están entusiasmados, hemos trabajado lo que son leyendas y ellos también empezaban a nombrarnos algunos animales, ¿no?, de la flora y fauna que hay por esos lugares, ¿no?, como Vilacota, Chocotamal, ellos también Picabos, Zapaya, ellos conocen, claro. Ellos tienen familiares allá, ellos
obviamente sus familiares les han contado. Entonces ellos saben que están en otras partes, no conocen, por ejemplo, al suri, no conocen a la parihuana bien, no conocen al choca, no conocen varios animales que ellos ya conocen y les gustaría también que otros niños también lo conozcan. O que lo vean ellos en su libro de texto, ¿no? A veces el libro viene más a veces de la selva, que viene el osito de trabajos, que ellos también les gustaría que su choca que ellos conocen también esté en su texto, ¿no? Muy bien, te felicito, Johanna. Creo que te sigas impulsando este tipo de trabajos, aprendizajes significativos, y los chicos que nunca se van a olvidar. Y si tienes, conocen algo, incluso puedes, por medio de lo que es las TICs, puedes conversar, enviar esos productos a los chicos para que puedan compartir con otros niños del Perú o del mundo. Sí, así, felicitaciones. Gracias.